el Estadio Municipal Dr. Olegario Enríquez Escalante de San Antonio recibió la visita de la nueva directora nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Loreto Bart, quien hace algunos días asumió en el cargo y en su primera actividad oficial fue en la ciudad Puerto, donde recorrió el recinto y tras la visita comentó el trabajo que se realizará en el reducto deportivo de la avenida Ramón Barros Luco. Nosotros nos comprometimos a venir a trabajar internivel, en el fondo aquí está representado el nivel nacional, el nivel regional y también el nivel municipal, para llegar a algún acuerdo respecto a estrategias para llevar adelante la puesta en marcha del estadio. En cuanto a los pasos a seguir, fue la directora de la Secretaría de Planificación Comunal, Elisa González, quien señaló el trabajo que se desarrollará. La apertura parcial, porque meses anteriores no teníamos nosotros una aprobación de la DDU, o sea, un dictamen de la DDU en cual nos pudiese permitir o nos viabilice la apertura parcial de la pista y de la cancha. Una de las posibilidades que corre con ventaja en la fórmula de licitación es desarrollar una licitación que permita realizar las obras que habiliten el estadio de manera parcial, es decir, la cancha de pasto natural y la pista de Recortán, mientras en paralelo licitar las obras que permitan terminar con los trabajos del estadio, que puedan dejar atrás las observaciones. Proceso que ya está en pleno desarrollo, donde se espera que puedan postular diversas empresas que pretendan hacerse cargo de los trabajos. Estamos trabajando, de hecho, el 20 de enero nosotros subimos la licitación del cierre provisorio para poder demarcar, delimitar las áreas de que se van a usar y las que no se van a usar. Y ahora dentro de esta semana o la siguiente ya el resto de las partidas, que serían módulos de baño y el resto de las partidas para que quede operativo. Obras que ya tienen asegurados los recursos, así lo confirmó la directora regional de arquitectura, Alejandra Bío. Los recursos para esas obras están disponibles. Se transfirieron el año pasado del Ministerio de Obras Públicas al IND y del IND a la municipalidad y eso viabilizó la estrategia de licitación. Una obra que se inició en el año 2018 y que aún no se entrega, pero que estaría en un proceso clave para comenzar con los trabajos que permitan su apertura. Si bien las autoridades no entregaron plazos, se presume que en el primer semestre del año 2024 el Estadio Municipal de San Antonio podría abrir sus puertas de manera permanente. ¿Nos quedan todavía tareas por hacer? Cada una de las partes hemos asumido ciertos compromisos y estamos de alguna manera delineando ese trabajo. Yo creo que esta es como la manera de hacernos cargo también de problemas que se vienen arrastrando de administraciones pasadas, pero que como Estado buscamos hacernos cargo no solo desde el Estado a nivel central, sino que también de la mano con la municipalidad. Un proceso que claramente no avanza al ritmo esperado, pero que ya cuenta con los recursos para dejar atrás una serie de promesas, discursos, mentiras e inoperancia que solo sufren los sanantoninos y amantes del deporte que aún esperan poder utilizar el principal recinto deportivo de la provincia de San Antonio.